Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. El embajador de Colombia ante Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, y quien todo indica va a reemplazar al canciller Álvaro Leiva en su cargo, le envió una firme comunicación a los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Carlos Jiménez pidiéndoles respeto por el presidente Gustavo Petro. Dice el embajador Murillo en su comunicación: la cercanía y alcance de nuestra relación debería ser suficiente para no trascender a un lenguaje insultante y emocionalmente cargado que compromete la dignidad del cargo del presidente de Colombia y del propio presidente Gustavo Petro. En este momento de acentuadas tensiones internacionales, estoy disponible para abordar cualquier preocupación que desee expresar con respecto a las relaciones exteriores de Colombia. Pero insisto respetuosamente en que el discurso público sobre estos temas debe como mínimo llevarse a cabo con la debida deferencia y atención que se otorga a un socio bilateral importante. Y es que precisamente la diplomacia se trata de eso, de gestionar las diferencias con respeto. Ayer el exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, invitó a su casa al candidato Carlos Fernando Galán a ver el partido de Colombia contra Ecuador. Esto como parte de las actividades para anunciar el apoyo a su candidatura. Garzón, el primer alcalde de izquierda que tuvo Bogotá, militó con el presidente Petro en el Polo Democrático, pero hoy es uno de sus grandes críticos. Por esa razón, este nuevo apoyo a la candidatura de Galán es tan significativo, ya que busca mostrar que si bien no comparte muchas medidas del gobierno, eso no significa que esté Galán alejado de la izquierda. Pero a propósito de las elecciones en Bogotá, hay dos estrategias claras para buscar votos de opinión. Muchos de quienes apoyan a Carlos Fernando Galán invitan a votar por él para que logre ganar en primera vuelta, puesto que una segunda vuelta enfrentando a Gustavo Bolívar sería incierta, aunque las encuestas estén a su favor. La preocupación está en que Bolívar contaría con el apoyo del gobierno nacional, que siempre será un apoyo de marca mayor. Por los lados de la campaña de Oviedo, buscan votos para que sea él quien pase a segunda vuelta junto con Galán con esta tesis. Es importante a quien le den la curul en el Consejo de la Ciudad. Recordemos que por el estatuto de la oposición, el segundo en la elección a la alcaldía tiene una curul en el Consejo para hacer una oposición constructiva o para intentar frenar todo lo que se haga en la ciudad. Así las cosas, los equipos de estos dos candidatos que comparten votantes en varios sectores de Bogotá están planteando estas estrategias para convencer a los votantes de opinión. ¿Qué argumento será más efectivo y convincente? Es la gran pregunta. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.